Escastell, una pequeña localidad de Menorca. Situada en la boca del puerto de Mahón, debido a su posición geográfica, es el primer pueblo de España que ve salir el sol. Bienvenidos a Escastell, un municipio de 8.000 habitantes con una extensión de territorio de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Escastell es doblemente afortunado. Primero, por ser el municipio más oriental de España. Y segundo, tiene la mitad del término municipal con vistas directas al puerto de Mahón. Escastell dispone de diferentes miradores, una visita obligada para nuestros vecinos y turistas en general, tales como Calacorp, Calasfons, Santana, Fontanillas. Una de las zonas más bellas de nuestro término municipal. Escastell en los últimos 3 años ha visto renovada su planta hotelera, lo que le hace competitivo y confortable al mismo tiempo a los turistas que nos visitan. Escastell cuenta con un gran patrimonio histórico-cultural, como puede ser el Fuerte Marlborough, Castillo San Felipe y el Museo Militar. Escastell debe a su nombre al Castillo de San Felipe, cerca del cual surgió el primer asentamiento. El castillo es de vital importancia para Menorca, ya que dentro de sus muros se forjó gran parte de la historia de la isla. Este es el Castillo de San Felipe que se creó o se levantó después del ataque de Barbarroja a Mahón en 1535. Este castillo, una de las primeras fortificaciones baluardas realizadas en España, fue construida para defender a la isla de los ataques de los piratas turcos que durante el siglo XVI arreciaron en el Mediterráneo y que 2 veces en el espacio de 20 años atacaron a la isla de Menorca. A partir de 1535, Mahón era una ciudad muy pequeña, muy mal artillada, y no había ningún tipo de tropa militar que la defendiera. En este periodo, el Mediterráneo fue un campo de batalla naval entre el Imperio Otomano y el Español. Gran parte de los conflictos se concentraron en el Mar Jónico, pero no se descartaron incursiones en el Mediterráneo Occidental, con innumerables ataques en las Islas Baleares y en la costa mediterránea española. A la boca del puerto de Mahón, en la parte sur, se construyó este castillo. Del 1555 se tardaron unos 15-20 años en tenerlo terminado. La construcción del Castillo de San Felipe fue ordenada por el rey Felipe II en el año 1535 al italiano Giovan Battista Calvi. Dicho proyecto se iniciaba algunos años más tarde, concretamente en el 1554. 4 años más tarde, en 1558, la fortaleza ya estaba armada y pudo rechazar un nuevo ataque otomano de Mustafa Piali. Quien no pudo con este asedio fue la ciudad de Ciutadella, al otro extremo de la isla. Durante el periodo español, la fortaleza constaba de un recinto cuadrado con 4 baluartes unidos por 4 paredes, rodeada por un foso excavado en la roca. La puerta de entrada estaba en la pared al noreste, frente al puerto. Un puente de piedra superaba el foso y en el último tramo, antes de la puerta, estaba cubierta por un puente levadizo. Este castillo está durante los siglos XVI y XVII como un castillo español. Este primer castillo español tuvo un arrabal, o sea, un poblado próximo que se formó por parte de los propios trabajadores que estaban levantando el castillo. El arrabal probablemente surgió como asentamiento para el alojamiento de los trabajadores empleados en la construcción de las murallas defensivas. Más tarde, quizás, también para el alojamiento de algunos soldados de la guarnición. Claro es que en el año 1689 ya consta que había unos 3.000 habitantes.
El arrabal de San Felipe era totalmente independiente de las autoridades civiles de la isla y solo bajo las órdenes del gobernador del castillo. Pero después se mantuvo y, por tanto, estaba demasiado cerca de la fortificación. Cuando llegan los ingleses en 1708, el general Stanhope desembarca en Alcaufar, asedia el castillo colocando sus tropas detrás de este muro de pared, y el castillo en 24 horas se rinde porque está tan lleno de gente, todo el pueblo se había trasladado al interior, y el coronel Dávila no se encontraba con fuerzas para defender el castillo. Hasta este momento y en esta conquista, este primer arrabal que estaba todo situado en esta zona de aquí, porque esto no estaba construido aún, pues es el que hizo la defensa del pueblo. Siempre para atacar un castillo, aunque esté a la orilla del mar, hay que tomarlo desde tierra. Desde el mar, la escuadra puede bombardear, puede ayudar a las tropas de tierra a conquistarlo, pero siempre la conquista hay que hacerla desde tierra. Tras el Tratado de Utrecht, que en 1713 ayudó a poner fin a la Guerra de Sucesión Española, la defensa y el desarrollo de Menorca fue la constante preocupación de los gobernantes ingleses. La ampliación y la potenciación del Castillo de San Felipe se convirtió en el objetivo principal. Tanto es así que la fortaleza es considerada como una de las más poderosas de su tiempo. El interés en la isla se debió tanto a su ubicación estratégica en el Mediterráneo como por su puerto natural, el más grande de Europa, que ofrecía un buen refugio para las flotas. La ampliación del castillo contemplaba una expansión de las líneas de defensa en el interior del puerto, exactamente en el sitio donde estaba el arrabal. Todo el pueblo, por lo tanto, tenía que ser trasladado a otro lugar lejos de la fortificación. La ampliación de los ingleses obligó a destruir este poblado que había aquí y lo trasladaron aquí. En el primer proyecto se decidió establecer el nuevo pueblo con el nombre de San Philipstown, en la península de Calataulera. Pero esta opción era un grave riesgo para la seguridad del nuevo pueblo, al igual que para su propia existencia. Por otro lado, el arrabal estaba de hecho ligado al castillo, porque ofrecía refugio y alimento para el personal y sus familias en tiempo de paz. Además, la península, por su limitado tamaño, habría evitado una futura expansión del nuevo pueblo. El pueblo ha sido siempre un pueblo dependiente del castillo. O sea, el pueblo es una consecuencia del castillo y este pueblo ha estado siempre poblado de gente que, de una manera u otra, estaba dependiendo del castillo. O eran soldados que eran servidores del castillo, o eran obreros que trabajaban, o eran comerciantes que producían para la vida en el castillo. El pueblo siempre estuvo muy relacionado con el mar. Sus habitantes fueron pescadores, pero en los periodos de guerra se constituían en corsarios, gran parte de ellos. En aquel tiempo, la gente civil intervenía en la guerra participando en una maniobra comercial muy exagerada, porque el corsario era un comerciante de guerra que se aprovechaba de todas las embarcaciones mercantiles que eran del contrario. Había un tribunal que se llamaba del vicealmirantazgo en Menorca, que era el que cada presa que traían estos barcos analizaba si era correcta o no, porque tenía que ser un barco enemigo, podía ser de uno neutral o menos un aliado. El gran capital que hubo en Menorca a finales del siglo XVIII provenía principalmente
de esos dineros que hicieron los corsarios. La prosperidad de Menorca en el siglo XVIII fue grande porque se mezcló una serie de razas, o sea, étnicamente somos una mezcla. Y eso fue una gran riqueza para nosotros. Y además luego el comercio y el puerto abierto franco de Mahón y la protección de la escuadra británica. Esto nos fue fabuloso. A resultas de la ampliación en el lado oeste de la fortaleza, los británicos se veían obligados a derribar muchas casas del arrabal, como la Capilla del Rosario, para la construcción de la Fortaleza de la Reina. Al final, por falta de un plan real, se decidió que cada casa demolida fuera reconstruida de nuevo, más lejos de la fortificación, pero todavía dentro de la valla de la pared seca existente ya en el año 1707. Esto dio al arrabal una configuración rectangular que se desarrolló hacia el sur, más adelante del actual cementerio de Escastell, donde se construiría la nueva Capilla del Rosario. Sin embargo, se dieron cuenta enseguida de que las casas estaban todavía demasiado cerca del castillo y ofrecía al enemigo un resguardo conveniente a su acercamiento por un eventual ataque terrestre. Por lo tanto, era necesario desplazar aún más el arrabal en un lugar más despegado. La invasión francesa del año 1756 enseñó con toda su crudeza la necesidad de desplazar al arrabal. El duque de Richelieu, en la Guerra de los Siete Años, desembarca con sus tropas en Ciudadela y llega hasta asediar al castillo. La escuadra francesa está delante del puerto y coadyuva, o sea, bombardea para que los franceses que van por tierra puedan conquistarla. A todo esto llega la escuadra inglesa y hay una previa batalla naval delante del puerto que ganan más o menos los franceses. Richelieu, que es el que manda las tropas, el duque de Richelieu, acelera la operación y asaltan el castillo, incluso en una operación nocturna, que es una operación siempre difícil. Conquistan el castillo, se rinde y pasa a ser francés. Y durante siete años, la isla y el castillo son franceses. Los franceses en el 756 situaron sus baterías de asedio en el interior del pueblo, con lo cual el castillo no pudo evitar esta gran aproximación de la artillería francesa, que cuando derribó las casas la artillería se encontró muy cerca ya del castillo con sus armas pesadas. Y eso hizo que el ataque y la conquista y la rendición fuera mucho más rápido de lo que era habitual. Esta distancia del pueblo aquí era la precisa para batir las murallas y ayudar a su infantería a que se aproximara. Con la isla en su posesión, los franceses tomaron en consideración seriamente la idea de trasladar el arrabal a otro lugar. El ingeniero francés Roque Piquet descubrió una plataforma que estaba en el trecho de costa entre dos pequeñas enseñadas, Calasfons y Calacorp, la opción más adecuada para la construcción de un pueblo de las mismas dimensiones que el arrabal, también por la presencia de agua potable. Sin embargo, el plan de traslado estaba todavía pendiente en el año 1763, cuando la bandera británica flameó nuevamente en el puerto de Mahón. Una vez que los ingleses reconquistaron de nuevo la isla, la construcción del nuevo pueblo, que vendría a llamarse Georgetown, en honor al rey Jorge III de Inglaterra, se convirtió en una cuestión fundamental. La dirección de las obras fueron encargadas al ingeniero militar Patrick MacKellar, quien fundó la localidad de Georgetown. Lo hizo en el mismo lugar reconocido años antes por el francés Roque Piquet, probablemente porque era el lugar más adecuado.
El terreno, entre Calasfons y Calacorb, era en plano y realzado con respecto al nivel del mar. Las dos calas ofrecían puntos para el desembarque en cualquier condición meteorológica. La relativa proximidad al castillo de San Felipe permitió conservar la finalidad original del arrabal, el suministro del acuartelamiento y provisiones para los hombres de servicio a la fortaleza. En aquel momento, el arrabal tenía más o menos un millar de viviendas en las que vivían más de 3.000 personas en una superficie de 18 hectáreas, o sea, similar a la de Mahón. En junio de 1771, las calles de la nueva ciudad fueron marcadas y los nuevos terrenos fueron repartidos entre la población en la misma medida de los que tenían en el arrabal. En el año 1773, cuatro cuarteles estaban ya realizados. En su día, cuando se diseñó la población, tipo población militar romana, tipo campamento militar romano, una gran plaza de armas rodeada de cuarteles y para la instrucción de la tropa, una población típica militar. Durante buena parte del siglo XVIII, los británicos, bueno, casi todas las tropas europeas, se movían, es decir, los ejércitos se movían con una desmesurada, con un desmesurado número de tropas. Cuando vinieron a invadir la isla, claro, evidentemente llevaron muchísimas tropas, pero no había en la isla ningún sitio donde alojarlas. Y se alojaban, es decir, obligaron a los paisanos a alojar soldados dentro de sus casas. Imagínate, durante el siglo XVIII, una población como la menorquina, acostumbrada, con ideas súper cerradas, casi sin ventilar, te obliguen a poner dentro de tu casa 3, 4, 5 soldados de una nación completamente diferente, que tampoco son católicos, sino que son anglicanos, que se ríen continuamente de todas las manifestaciones religiosas y a los que no entiendes, era un continuo de peleas. Por tanto, lo primero que hicieron cuando se construyó la nueva población fue construir cuarteles. Se construyeron cuarteles aquí, se construyó el cuartel de la Plaza Esplanada de Mahón, se construyeron en Ciudadela, se construyeron los de Mercadal, es decir, se dotó la isla de alojamiento para las tropas, para evitar problemas de orden público. Durante este periodo se reconstruyó también el hospital militar en la Isla del Rey, existente desde el año 1711 y estuvo en funcionamiento hasta el año 1964. Actualmente convertido en un museo histórico, es destino para muchos turistas durante todo el año y donde también se puede apreciar los restos de una basílica paleocristiana. En marzo de 1777 terminaron las obras de la demolición de El Arrabal y el 29 de junio del mismo año se ofreció la ceremonia solemne presenciada por el gobernador James Murray para la colocación de la primera piedra de la nueva iglesia católica. Georgetown ya era una realidad. En el año 1781, las tropas españolas del duque de Crillon desembarcaron en Menorca, trayendo nuevamente los cañones al puerto de Mahón. El duque de Crillon, al servicio de España, en 1781 desembarca en Calamezquida, asedia el castillo de nuevo. Los ingleses, ante la potencia de la artillería española y una enfermedad de escorbuto que se produce en su guarnición,
hace que se rindan a España. Y se rinden y entonces pasa la isla a España. Georgetown fue rebautizada con el nombre de Villarreal de San Carlos, en honor al rey Carlos III de España. El desarrollo del proyecto urbanístico fue realizado dando prioridad a las plazas de armas. Es que los cuarteles necesitaban delante una gran plaza para hacer la instrucción de su tropa. El pueblo fue concebido sobre el modelo del castrum romano, de forma rectangular, con calles rectilíneas y perpendiculares entre ellas. Durante la época en que Menorca fue española, se construyó el ayuntamiento. El ayuntamiento no es de época británica, se construyó en 1785, a partir más o menos, bajo el diseño del ingeniero militar Francisco Fernández de Angulo, capitán de ingenieros, que es el mismo que construyó el ayuntamiento de Mahón. La calle de acceso, el Cardo, la actual Carré Victori, cruzó transversalmente la ciudad desde su acceso hasta el mar, pasando por el centro de la Plaza de la Esplanada. Las dos viejas calles de comunicación, Old Road y New Road, que conducían a Mahón, fueron englobadas en el trazado viario de la nueva localidad y determinaron la orientación de esta. Old Road se hizo el decúmano y New Road definió el límite entre el pueblo y el ambiente, entre el régimen administrativo de la localidad y lo demás de la población de la isla. Da la casualidad de que las dimensiones de esta plaza son aproximadamente las del castillo central. O sea que cada esquina podría estar allí situado uno de los cuatro baluartes que tenía el castillo de Juan Bautista Calvi. Las dimensiones del castillo original español son las de esta plaza grande. Esta plaza tiene una cosa, es esta plaza hasta 1963-65 no era más que un terraplén, no había absolutamente nada, era tierra todo, de lado a lado. Solamente a partir de 1900 se construyó un canal empedrado que iba de las dos partes de la calle Victoria y que las conectaba. Un canal empedrado a partir de 1900. Durante los años 60 del siglo pasado, 1900, la administración militar, el Ministerio de Ramo de Guerra, que se llamaba, o el Ministerio del Ejército, durante la época franquista, cedió la plaza al ayuntamiento, con la única condición de que no se edificara nunca en medio de la plaza, no se hiciera ningún tipo de edificio. Escastell dispone de la mayor plaza de armas de Menorca, con alrededor de 10.000 metros cuadrados, donde se encuentra ubicado el Museo Militar, uno de los más visitados de todo Menorca. La Plaza Esplanada sirve al mismo tiempo de punto neurálgico de encuentro para poder desarrollar diferentes actividades gastronómicas, culturales, deportivas, etc. A día de hoy, Escastell está trabajando codo con codo con el sector privado y con las entidades para recuperar nuestro patrimonio enológico, como pueden ser los molinos, para dar una nueva imagen a nuestro municipio. El actual pueblo de Escastell es una tranquila localidad típica mediterránea. Algunas casas, en estilo inglés, recuerdan su pasado y su origen bajo el dominio británico. La gran plaza de la Esplanada ha permanecido intacta con los grandes cuarteles, con las distintas fachadas rojas, hoy asignadas a otra utilidad. Calasfons, hoy encantador puerto turístico de puro estilo mediterráneo, deriva desde el antiguo muelle de pescadores. Los antiguos almacenes han estado reemplazados con numerosos restaurantes, donde es posible degustar los platos típicos de la isla. Los numerosos bares y locales nocturnos contribuyen a hacer pintoresco un pueblo tan pequeño y tan rico en historia. Y ahora resulta que el pueblo ha sobrevivido a la fortificación. La fortificación no existe y el pueblo existe. Y ha tenido tres nombres,
Arrabal del Castillo, el primero. Arrabal Nueva, este. Y Georgetown, el último. Por fin este Georgetown se llamó, cuando pasó a España, Villa Carlos, y ahora, en recuerdo del castillo, se llama Escastell, o sea que el pueblo que ha sobrevivido al castillo lo recuerda con su nombre actual.